Marcela Tauro. Te prometí la pelea, bueno, el tema del día en tema espectáculos es la pelea entre madre e hija, Moria Casán y Sofía Gala. Recordemos, hoy grababan a las 6 de la tarde aquí en C5N, Malas Muchachas, porque después ellas, bueno, a la noche tienen teatro y demás, algunas. Sofía Gala no llegó. Moria hizo un móvil para otro programa y dijo, quiero que la echen de Malas Muchachas, estoy indignada, estoy harta de ser una Banelco, de que me mantenga, de tener que mantener vagos. Y, no me atendió el teléfono todo el fin de semana, porque Moria estuvo con Elenita, la hija de Sofía Gala. Recordemos eso, ayer parece que en algún momento le atendió el teléfono y ella le dijo, mirá que la grabación es de hoy a las 4 de la tarde. Le habían mandado un remis que esperó 45 minutos en la puerta, nadie tocó el timbre, se llamaban por teléfono, no atendía ni ella ni el marido. Aparentemente no atendía nadie. Moria dijo, ni el marido me atiende de su hija, ni el yerno. Bueno, conclusión, llegó Sofía Gala más tarde, atrasaron la grabación y se agarraron madre e hija. Se suspendió la grabación no solamente por la pelea, se suspendió también, hay que decir, por problemas técnicos. Pero esto es lo que pasó al aire. Todavía estoy acá esperándote, sin vergüenza. Vale. Esperándome si lleguemos. Sin vergüenza, atrevida. Bueno, esto es parte de lo que pasó. O sea, esto previamente se habían visto en camarines, se dijeron de todo. No te voy a dejar ver más a Elenita, vieja de M, pendeja irrespetuosa. No me vas a hacer más esto, andate, dejá de llorar, de hacerte la víctima, andate de acá. Bueno, de todo. Y esto es lo que pasó, que hizo que, bueno, no terminaran de grabar. Esto más problemas técnicos. En el medio esperando Sergio Denis, que no entendía nada, estaba tratando de grabar. Y, por supuesto, las compañeras, estaban Ani Ventura. Hay otra partecita más de lo que grabamos. A ver. Bueno, ahí estaba. Sofía Gala se pintaba las uñas. En la parte anterior vemos que estaba llorando y que Moria le dice, andate, no voy a hacer el programa. A ver, perdón, a mí me resulta gracioso viéndolo desde acá. La verdad, en el momento fue fuerte. Yo justo llegaba al canal, sí. Los que estábamos acá, fue como fuerte y heavy y la discusión siguió después. De hecho, Sofía Gala se fue por otra puerta, se fue por el garage. La señora Moria Casán pidió que la echen. Sí. Por incumplimiento de contrato. Sí, dijo que le den el lugar a alguien que lo necesite realmente, que quiera trabajar. Dijo, yo estoy harta de ser una Banelco, de mantener gente. Estaba realmente furiosa, dijo, es una irresponsable. Está dolida, yo entiendo. Lo que yo deduzco, mi deducción, es que Moria debe haber influido para que Sofía estuviera en el programa. ¿No? Obvio. Obviamente, y entonces se sintió como que estallada. Vos fíjate que hacía 3 días que Moria estaba con la hija, con Elenita. Ah, parte de la discusión, acá ya no estaba Elenita porque vino el papá de Elenita y se la llevó. Pero al principio, cuando se cruzan en camarines, estaba Elenita y escuchó toda la discusión de la madre con con la abuela. Terrible. Sí, ¿qué edad tiene Elenita? Elenita tiene 5 años, por eso es lo que dice Moria. Sofía Gala tiene 27 y tiene una nena de 5. Está grandecita. Gana ella, ¿no? un muy buen sueldo en C5, esto es lo que dijo. Gana un muy buen sueldo, entonces que le deje lugar a otra persona que realmente quiera hacerlo o lo necesite. Claro. Ella tenía que estar a las 4 de la tarde grabando. De la tarde, y el tema era que le mandaron. Estaba durmiendo. Aparentemente estaba durmiendo, no contestaba los mensajes, ni ella, ni el teléfono, ni el timbre, ni ella, ni el marido de Sofía Gala. Mm. Sofía Gala, yo me la crucé todo el tiempo y la vi llorando. Sí.
y lo único que sé es que estuvieron, cuando se encontraron en camarines, se dijeron absolutamente de todo. Que Sofía Gala dijo, porque este programa, digamos, la verdad, va a salir, no es este el programa que va a salir, sino que lo van a grabar el miércoles, el Día de la Madre, el domingo. Entonces dijo, me arruinaste el Día de la Madre, porque por las cosas que dijiste de mí, yo esperaba un cariño, y parece que Moria le dijo, no me hagas la psicológica a mí, vos tendrías que estar acá, yo te conseguí este trabajo, me llorabas que no tenías trabajo, toda una situación que se escuchaban los gritos, porque recordemos que acá en la puerta del canal estaba lleno de medios. Sí, también estaba lleno de medios. Repitamos el video si quieren. Dale. Esperándome si lleguemos. Sin vergüenza, atrevida. Habló de un acting. Estamos hablando, a ver, la imagen que están viendo es madre e hija. Pasa la mejor parte. Y es familia. Real. No es real. No está, no es un acting. Claro. Esto es un acting por el llanto de Sofía Gala, que por otro lado se estaba pintando las uñas, ¿no? Claro. Y después le dijo, si no te gusta, andate. Yo no, si lo hace ella, no lo hago yo, que decida la producción. Alguien le debe haber dicho, ves que, pero bueno, para un poquito que está llorando. Sí. Y entonces Moria le dice, pero no te das cuenta que es un acting. A ver, lo vemos de vuelta. Yo no veo acá un acting de esta chiquita. De esta chiquita que, una sí, cosa así. Sí, algo así. A ver, veámoslo de vuelta. Mira que todavía estoy acá, esperándote, sin vergüenza. Vale. Esperándome si lleguemos. Sin vergüenza, atrevida. Que no nos subestime y es un acting y no me voy a bancar porque sabe que es una vergüenza y un papelón. Le dijo a Ani que se retire, si lo hace ella no lo hago yo. Bueno, estaba Federico Val. ¿Por qué estaba Federico Val? Otro problema ahí. Porque iba a reemplazarla. Como no la encontraban, tenían que grabar. Aquí hay un horario de grabación para, bueno, grabar el programa, porque además ellas tienen teatro hoy a la noche, creo que en Escobar. Entonces tenían que irse a las 6 de la tarde, una cosa así, 7 como mucho, para allá, para Escobar. Federico Val hace 3 días que no se habla con la madre. O sea que ahí teníamos otro escándalo, si seguían grabando. Conclusión, bueno, por esto no sabemos qué va a pasar con Sofía Gala. Con Sofía Gala. Por ahora el pedido de Moria es que la echen. No sabemos si Sofía Gala va a continuar o no. Se va a grabar el miércoles. Pero bueno, dice que por otro lado Moria dijo que está feliz con la crianza que le dio a Sofía Gala, pero no recibe de su hija lo que le dio. Uh-huh. Dijo, y estoy harta de ser un banelco. Señores, estos son los títulos de las 7 en el diario.